ahora en otro grupo, estoy con Mar. ¿De qué vais disfrazado, Mar? De Fantasía Pompón. ¿Fantasía Pompón? Sí. ¿Y cómo habéis decidido vestiros de esto? Pues porque es muy chulo y nos ha encantado esta idea. ¿Cuántas personas sois? ¿Sabes cuántos sois? Somos alrededor de 70 o por ahí. ¿Cómo os habéis pensado el disfraz? ¿Cómo lo habéis preparado? Pues buscamos por internet y por todas esas cosas. ¿Os ha costado mucho hacerlo? ¿Cuánto lleváis preparándolo? Pues llevamos desde octubre o por ahí. Y carnaval en la cabeza desde bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más os gusta del carnaval de Malpartida? Pues todo, porque lo tiene todo, es súper perfecto. Muy bien. Pues nada, que tengáis mucha suerte en el concurso. Vale, gracias. Con Noelia, una conocida ya nuestra de Vía Plata, también aquí en el carnaval, ¿no? Sí, aquí participando un poco, ya está, lo que es el carnaval un año más y ya está, colaborando un poco. Llevamos como 3-4 meses preparándolo, lo que ya más a fondo. ¿Cómo os organizáis tantas personas para vestiros y para ensayar estas coreografías? Aproximadamente unas 60 personas, en las que vamos en esta comparsa, y realmente pues ensayando lo que es toda la semana y ya está, así. Grandes, pequeños, aquí de todo, ¿no? Aquí hay de todas las edades, como estás viendo, desde bebé hasta mayores, y aquí se da cabida a todo tipo de edades. Hasta disfrutar aquí un poquito del carnaval de Malpartida. Y tanto disfrutándolo y ya está, que es lo que vamos a hacer. Pues nada, que lo paséis muy bien. ¿Vale? Estoy con Esther en un grupo que yo no sé muy bien qué son exactamente. ¿De qué vais vestidos? Pues vamos de superhéroes. Super anticrisis. ¿O lo habéis inventado vosotros? Totalmente. ¿Y qué poderes tiene el super anticrisis? Pues tiene el poder, tiene todos los poderes del mundo. Quitar la crisis, lo más importante. Y muchas cosas, muchos poderes de toda la... Es el mejor superhéroe, ¿no? Lo mejor superhéroe lo quita todo. En el 2015 lo tenemos ya todo resuelto. Muy bien. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos vais disfrazados? Pues vamos 40. 40 personas, pequeños, grandes, todos. Pequeños, grandes, sí, todos. ¿Cómo se os ocurrió disfrazaros de supercrisis? Pues por lo que hay la crisis y nos gusta muchísimo el traje, el diseño y el colorido que tiene y todo y nada. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? Muchísimo tiempo. Llevamos por lo menos, bueno, llevamos desde diciembre, en noviembre, diciembre preparándolo todo. Os juntáis, veis de qué os podéis disfrazar, decís de super crisis y luego a ver cómo se hace el disfraz, ¿no? La coreografía y llevamos muchísimo tiempo ensayando. ¿Está bien? ¿Ha quedado bien la coreografía? Muy bien, ya veréis, queda muy bonita. Está muy trabajada, ¿eh? Ya veréis, hasta volando y todo. Que se os dé muy bien. Venga, muchas gracias. Se vive así, se goza así, se sigue. Así es el carnaval. Así, se vive así, se goza así, se sigue. Así es el carnaval. Salto, pura, papayo, Mr. Worldwide, echa playa, todo mano echa playa, echa playa, sube la mano pa' arriba.
Si quieres conmigo, yo quiero contigo, mi cielo, y por eso. Te voy a hacer un castillo de arena y miel, pa' que sepas que todo este amor que siento por ti hoy crece. Y crece. Te voy a hacer un castillo de arena y miel, y tus besos serán como un faro que guía este amor que crece. Y crece. Desde que llegaste a mi vida, todo es fantasía, todo es magia, es alegría. Te estás haciendo Te voy a hacer un castillo de arena y miel, pa' que sepas que todo este amor que siento por ti hoy crece. Y crece. Te voy a hacer un castillo de arena y miel, y tus besos serán como un faro que guía este amor que crece. Y crece. Desde que llegaste a mi vida, todo es fantasía, todo es magia, es alegría. Te estás haciendo necesaria para mí, eres la luz que me guía cada día. No sé qué voy a hacer con mi corazón. Me gusta, me encanta, me mata su cara con su irresistible mirada. Debo volar a tu corazón, llegaré. Superman, no soy un Superman.
mente su pareja va a jalar. Los que no saben bailar aguantan su pisotón, pero qué importa, sonado el merengón. Cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar. Los que quieren figurar se van al medio del salón, los que están en el